Buen día, amigos de Econatural. Bienvenidos a compartir otra edición aquí en el río, como siempre, disfrutando de todo lo que nos ofrece nuestra provincia de Santa Fe. Hoy llegamos hasta Helvecia, capital nacional y provincial de la pesca del amarillo. Estamos con la gente de Cabañas Don Walter, bueno, con Eduardo. Eduardo, ya apenas comenzamos la mañana, sacó dos hermosos cachorros de surubí que se los vamos a mostrar dentro de instantes. Pero nosotros hoy vamos a comenzar nuestro programa mostrándoles una visita que hicimos a La Paz, Entre Ríos. Estuvimos con la gente de Posta Surubí hace días atrás. No nos acompañó mucho el clima, fue una semana de mucha lluvia, pero en media jornada hemos hecho una linda pesca de algunos cachorros de surubí y también dorados. Se lo vamos a mostrar comenzando esta edición de Econatural, como siempre, a disfrutar de otra edición. Estoy porque he venido desde mi norte obrajero. Guitarra de montielero me vas templando el camino. La taba de mi destino, hecho a suerte mi hermano. Flor de madera en mis manos, me va templando el mensaje. Hecho de trino y paisaje con un silbido entrerriano. Buen día, Juan Carlos. Hola, buen día, Alex. Buen día, Esteban. Buen día, Esteban. ¿Cómo estamos? ¿Cómo buen día? Bueno, esperando acá el pique del surubí, del toro del Paraná. Bueno, esto es una presentación como para comentarles que hoy llegamos hasta La Paz, Entre Ríos, para visitar a la gente de Posta Surubí, a nuestro amigo Adrián Vélez y toda su gran familia, ¿no?, que trabajan en este complejo que es pionero aquí en La Paz, Entre Ríos. Estamos en estos momentos probando el pique de surubí después de un temporal de varios días con mucha lluvia. La verdad que en muchos lugares cayeron muchos milímetros. Esto, como siempre decimos, complica, ¿no es cierto?, las condiciones del pique. Hoy tenemos un agua bastante marrón debido a todo este movimiento, ¿no?, de agua que hubo por la lluvia. Pero bueno, días atrás nos comentaba Esteban que estuvieron sacando buenos surubíes en esta zona. Así que vamos a seguir probando, vamos a seguir intentando. Hoy, por suerte, un día bastante soleado, fresco, pero bastante soleado, con un poco de viento. Cuando calme el viento a la tarde vamos a también intentar la pesca del bay, que bueno, en esta zona siempre nos dio muy buenos resultados. Así que todo esto lo vamos a vivir en otra edición de Econatural. Silbido entrerriano. Lo buscamos, nos cansamos de buscar. Vas a sacar el suru que estamos buscando hace toda la mañana y ya parte del mediodía. Y abrimos la nota. Y abrimos. Abrimos la nota, amigo. Abrimos. Mira, hermoso surubí. Fueron varios esta mañana, dorados también. Pero estamos viendo la cantidad de agua que impresionante. Ingresa, sí. Se mezcla. Sí, se mezcla. El bicho agua tiene negra. Comida, come mal. Sí, come mal. Está comiendo mal. Aparte, bueno, ingresó mucha agua de lluvia. Un lindo surubí, Y mira, vos viste que el río te da sorpresa de no levantarlo, pero ¿a qué venimos nosotros? Venimos a buscar surubí. Estos bigotudos y lo encontramos. Sí, señor, sí, señor, vamos, Ale. Bien, bien, bien. Vamos, Esteban, a fuerza de insistir, ¿eh?
espectacular, espectacular. Bien. Bueno, una linda foto. Contrapunto de cencerro. Hermoso trofeo. Hermoso, Juan Carlos. Lo que nos costó, pero bueno, viste que el que persevera triunfa, ¿eh? Le insistimos. Premio a la insistencia, como siempre decimos. Nuestro guía. Y el guía, bueno, también. Yo creo que mucho más ansia de que pesquemos. Y uno recorrió todos los mejores lugares, Esteban. Bueno, Esteban, se dio, ¿eh? Acá y bueno, estamos nada. Preparando el almuerzo. Dijimos, vamos a comer, entonces, bueno, picó también el surubí. Para que vean vamos. La gente, la hora que estamos viendo, las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, bueno. Demoramos el almuerzo para ver si podíamos tener pique y acá está el premio, ¿eh? Bueno, vamos al agua, dale. Vamos al agua. Vamos al agua. Vamos por más, por favor. Sí, señor, vamos por más. Bueno, amigo. Se mató abuela, tu mamá y todo. Gracias. Y se fue también. Adiós. Espectacular. ¡Vamos! Vámonos. Vamos, ¿eh? Mira. Vamos que quedó. Bueno, estábamos devolviendo el cachorrito y la caña de Esteban. Ya había picado antes. Se fue. Bueno, se fue. Ya volvé. Silbido entre llanos. Camping California, ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier, cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Chela Indumentaria, la mejor calidad y precios en prendas de temporada. En Rotaña 955, Sunchales, Santa Fe. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. ¿Qué parece, Juan Carlos? No sé, le veo pinta de palometa, ¿eh? Ojalá tenga bigote esta palometa. Palometón. Yo saco palometa nomás. Saco palometa. Después se me fue un dorado muy lindo en bike. La verdad que estoy medio de mala suerte hoy. Pero bueno, los pocos piques que hubo, varios perdimos, vos tuviste la suerte de sacar este cachorrito recién. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. ¡Qué palometón! ¡Oh, impresionante! Bueno, vamos a sacar el anzuelo. Se merece la devolución también. La pasión y la concentración que le ponemos. Otro, el hermanito del otro. Bien pintadito. Bien enganchado. Bien enganchadito. Pero enganchado. Bueno, pero el segundo, ¿eh? Te digo, a fuerza de insistir. Hay que buscarlo. Esteban, sí, señor. Es así. Es así.
no hay otra. En algún momento se va a dar. Se van a dar. Digo, digo usted que lo trajimos a Ale, si no. Sí, sí, no. Pero Ale siempre, siempre, siempre. No sé si es suerte, ¿no? Pero tiene mucho que ver también las condiciones del peleador. La paciencia. La paciencia. Sí. Y siempre como uno le pone la buena onda, las ganas y la esperanza, lo último que se pierde. Por algo la pesca del deporte de la paciencia. Vamos. A la agüita. Al agua como corresponde. Corresponde. Posta surubí, pescando surubí en la pared. Vamos. Chao, Benito. ¿Entrará la madre, che? Sí, hay que esperarla, como siempre. Sabemos que hay... Adiós, adiós, adiós. Gracias, amigo. Bien, Ale. Vos decías que era una palometa, pero no, no saco únicamente palometa. No, querido. Un tape, un pariente del manguruyú. Hermoso pescadito. Bueno, estamos pescando acá en la orilla, probando los dorados. Estamos cargando con morena. Y bueno, y picó este lindo tape. Lo voy a mostrar bien en el sol para mostrar bien los colores que tiene. Dorado. Vamos, que Esteban dejó la caña, ya faltó de la. Ha vuelto la aurora. Bueno, Juan Carlos. Dejó la vida. Bastante difícil el pique, ¿eh? Muy difícil, diría yo, y aparte el viento. Venimos acá sobre esta costa donde pega de lleno el viento, pero esta mañana vimos varios dorados cazar acá en esta zona. Saltaban cuando pasábamos con la embarcación y bueno, venimos a probar acá. Insistiendo, bueno, tuvimos el pique de un lindo dorado, ¿eh? A ver si da otro saltito. Ahí va. ¡Eso! Pero lejos la habías tirado, Esteban, ¿eh? Sí. ¡Eso! ¡Espectacular! Brindando un lindo salto para la cámara. Muy lindo, de verdad. Bueno. Premio a la insistencia también, Premio a la insistencia. Hermoso dorado paseño. Es de Esteban, Es de Esteban. Justo estábamos sacando el anzuelo del tape este que había enganchado y bueno, la caña de Esteban tuvo este pique. Hermoso dorado. Vamos a sacar el anzuelo. Vamos al agua. Se lo merece, por la lucha que brindó, Vamos a la agüita. Dorado entrerriano, Chao, amiguito. Gracias, Adiós. Váyase. ¡Eso! Espectacular. Bueno, un día muy difícil para el pique después de un cambio de clima. Un temporal que tuvimos ayer de mucha agua. Hoy, bueno, ya el pronóstico decía que iba a mejorar, pero nos encontramos con este viento que no nos deja hacer las modalidades, ¿no?, que pensábamos hacer, como el bay, por ejemplo. Pescamos con carnada, obtuvimos dos cachorritos de surubí, que, bueno, insistiendo, ¿no?, también porque no estaba firme el pique del surubí. Días atrás, acá la gente de Posta Surubí habían sacado varios surubíes, pero hoy, bueno, un ingreso de agua de lluvia, se complicó, eso sabemos, ya pasa siempre, ¿no? Cuando entra agua de lluvia
Nosotros insistiendo, tuvimos los dos cachorritos, vinimos a esta corredera donde pega muy fuerte el viento y esta mañana vimos actividad de dorados cuando pasamos con la embarcación. Y bueno, insistiendo, obtuvimos primero el tape, que me picó a mí, y bueno, la caña de Esteban estaba a la espera y obtuvo este hermoso dorado. Excursiones de pesca Don Eduardo, en Callastá. Te ofrece el mejor servicio y experiencia en pesca deportiva. Además, cuenta con guardería y bajada para lanchas. Consulta con Marcos Bianchi al teléfono 0342-156-147-853. Cabañas Don Walter, en Helvecia, provincia de Santa Fe. Cabañas totalmente equipadas, aire acondicionado, calefacción, TV por cable, Wi-Fi, parrilleros, piscinas, excursiones de pesca, guardería náutica, frente al río San Javier. Para reservas, llamar al teléfono 0342-1563-17980. Disfrutando de todo lo que nos ofrece nuestra provincia de Santa Fe, hoy llegamos hasta Helvecia, capital nacional y provincial de la pesca del amarillo. Estamos con la gente de Cabañas Don Walter, bueno, con Eduardo. ¿Tuvo? Eduardo, vamos. Vamos, Eduardo, viejo nomás. Sí, señor. Está todo dado. Pero no hay nada que soñar me impida. Ahí está, muy bien. Para comenzar la mañana, Helvecia. Con Eduardo, Aleisa, Hermoso cachorrito. Bien, Eduardo, Lindo cachorro, sí. Para amanecer, acá en el río. Pero sigo con los que más querí. Amigo. Adiós, amiguito. Muy bien. El primero de la mañana, se va, Adiós. Bien, Eduardo. Muy bien. ¿Te tenía fe este lugar? Sí, sí, está lindo. Aparte el agua está linda también. Agua está más oscura. Agua del Paraná. Sí. Bueno, comenzamos bien la mañana. Otra vez. Me abres la mano. Los federales. Bueno, paramos en el segundo pocito. A ver si tenemos suerte de sacar otro surubí. Y tenemos la visita de dos federales, dos hermosos pájaros acá de la isla. Las canciones que canté y cuántas que lloré. Pero ¿otro surubú, Eduardo? Y ahora mirá. Parece que sí, Parece que sí. Parece más lindo que el otro, Sí, es más lindo. Mirá qué lindo, che. Están con vos los cachorritos, Hoy es mi día. Sí, vos los conocés, a vos. Muy bien, Eduardo, espectacular. Qué bueno, che. Muy bien. Sigue pagando el Helvecia como siempre, Sí, sí. Estos pocitos no fallan, Eduardo. No fallan para el surubí. Tenemos que recordar a la gente que estamos en fines del mes de mayo ya. Y bueno, siguen picando los surubí. Bueno, al agua con el otro cachorrito. Igualito al otro, Hermanito, che. Ahí se va. Adiós, amiguito. Bien, Eduardo, muy lindo, Están con vos los surubí, Sí, ya voy sacando dos. Dos ya, el segundo. Otra vez. Otra vez. De noche puedo. Una palmeta. No, amarillito. Amarillito. Al dorado. Bueno, se viene el primer amarillo, Dorado. Primer amarillo
Ahora probamos la variada. Esta mañana Eduardo tuvo la suerte de sacar dos cachorritos, así que bueno, ahora vinimos a probar la variada. Amarillito. Para la fritanga. Jorge también. Está todo armado, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Venimos a visitar a nuestro amigo Daniel Moreto de Bungalows Don Walter. Esta mañana estuvimos también haciendo un relevamiento de pesca. Y esto ya es un clásico, ¿no? Para toda la gente que quiere venir a disfrutar de nuestra costa santafesina, uno de los principales complejos del corredor turístico de la ruta provincial número 1. Y bueno, estamos con Daniel Moreto. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Juanca, hola, Mari, hola, Econatural. Bien, bien. En bastante tiempo, que hizo un fin de semana espectacular. La verdad, climatológicamente, que sí. Estamos en remera, fines de mayo. Un par de días de frío, pero hoy hizo un sábado y domingo increíble. Seguimos trabajando, no como otros años, pero ha mermado porque de por sí el turismo es un placer, o sea, no es algo indispensable. Uno sigue apostando, estamos con la tarifa del año pasado, el 2016-2017. Bueno, con fe te reanima un buen fin de semana como este del 25 de mayo. Ahora se viene la fiesta provincial y nacional del Amarillo, yo estoy a 300 metros. Afortunadamente ya tengo todas las 5 cabañas con gente, pues estoy en un lugar privilegiado, muy cerquita, pero no hay que desesperarse. Parrilla, las mejores carnes asadas, miércoles de pescados y mariscos en ruta 34, Sunchales, Santa Fe. Panificadora San Rafael, elaborando productos de panificación desde Rafaela para toda la región. ¿Dónde está tu perro ahora? Asegúrate de que no está en la calle. Si lo vas a pasear, no olvides bolsita, correa y collar. Cumplí con la ordenanza número 2605 del año 2016. Calle 0. Si es tuyo, su lugar es tu casa. Municipalidad de Sunchales. Solar del Paso Cabañas, naturaleza y confort. Te invitamos a conocernos. Cabañas para 6 personas totalmente equipadas. En Armado y Urunday, Paso de la Patria, Corrientes. La ventaja que tenemos siempre es que siempre, hoy almorzamos en el complejo, pero generalmente nos hace la jornada completa. La lancha equipada, que son lanchas tracker seguros para la familia, inclusive para ir a pescar en familia, se desciende en isla al mediodía y se come un pescado frito en la isla. El único ruido es el entorno natural, entonces es algo impagable. Entonces tenemos todo preparado como para hacerlo. Pero es como vos decís, hay que ponerle el pecho, seguir adelante. La gente misma que nos ve, que te ve a vos y que sabes de los saben de los servicios que vos brindás, van a volver y eso es lo que nos lleva adelante. Gracias, Daniel, nuevamente. Gracias por la atención, gracias por la amistad, como siempre te lo comentamos. La mayoría de las veces venimos en familia, lo disfrutamos a pleno. Y bueno, invitamos a la gente también que nos imite, ¿no? Que venga a disfrutar de lo que ofrece Bungalows Don Walter y todo lo que es Helvecia, ¿no? No, tanto yo y mi hija, que estamos ahora relacionados directamente con el negocio, agradecidos totalmente a ustedes.
nos sirve muchísimo la difusión de este programa, de ver las imágenes, porque muchas veces la gente ve pesca pero no ve dónde se va a hospedar. Que decida que sí o que no, no pasa por la cuestión, pasa porque la gente vea dónde va a ir a hospedarse, en qué embarcaciones va a navegar. Y el agradecimiento de ustedes siempre es eterno, ya te vuelvo a repetir, tengo una estima muy grande hacia tu familia y bueno, apostando a esto y seguir hablando de turismo y no volcarnos tanto a la política o al tema depredatorio, sino que el turismo tiene que estar latente como está en este momento. Así que bueno, gracias a toda la gente que nos visita y bueno, y buen 2018 y agradecer eternamente a ustedes a Econatural y seguir invitando a la gente que visite no solamente Don Walter, pero Don Walter está en el Bella provincia de Santa Fe. Un agradecimiento a vos, a Pauli, que la veo muy enchufada y bueno, realmente nos pone muy contentos. Nosotros con esto nos despedimos, nos encontramos la próxima semana con más Econatural. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes.